Para luchar por un Chile justo e inclusivo, el Centro de Formación Técnica Estatal del Maule y el Hogar de Cristo firman convenio de cooperación para realizar importantes iniciativas de inclusión y solidaridad. Con este convenio que hemos firmado suscrito hoy día, es un hito dentro de un trabajo que hemos estado realizando de manera colaborativa y bidireccional con el Hogar de Cristo del Linares y principalmente el Maule Sur en distintas líneas. Hoy día lo sellamos con esta firma de un convenio y durante este año vamos a ejecutar un proyecto vinculado a la Fundación Rostros Nuevos, que tiene la finalidad de establecer huertos familiares en distintos espacios de la comuna de Linares. Pero también buscamos con este convenio como Centro de Formación Técnica que nuestros estudiantes, con nuestro sello institucional que está vinculado con los sellos de la solidaridad y la inclusión, también poder generar espacios de voluntariado a través del Hogar de Cristo, sino que también poder trabajar con ellos lo que es la formación en equipo a través de este proyecto que les mencioné previamente y también cómo vamos fortaleciendo el trabajo en equipo, el liderazgo y así establecer nuestros estudiantes y fortaleciendo su formación técnica de nivel superior. La Alianza fomenta la promoción de acciones solidarias en distintos programas del Hogar de Cristo, vinculando a trabajadores y estudiantes en el desafío de superación de la pobreza y de la exclusión social. Para nosotros es muy importante, el CFT también del Maule es una institución estatal, eso también es bien importante, porque en el fondo es el Estado de Chile que se compromete también de alguna forma con la solidaridad, con el empeño por construir una sociedad más justa, más igual, más digna. Y en eso, lo segundo es que para nosotros eso es fundamental, ¿no? Es convocar, es hacernos parte y convocar a toda la población, a todas las personas, a los estudiantes, a hacerse parte de la causa de la solidaridad. Y en tercer lugar, para nosotros es bien importante poder colaborar y poder también recibir desde el Centro de Formación Técnica en todas las diversas cosas que vamos a hacer juntos, lo ha dicho la rectora, en el proyecto de huerto, en seminarios, en capacitaciones que vamos a hacer en conjunto, en procesos que de alguna forma van a nutrir de manera muy importante la labor del Hogar de Cristo, como también seguramente van a poder permitir, digamos, una mejor formación de los estudiantes en el Centro de Formación Técnica. El convenio cuenta con aspectos como charlas, ferias solidarias, seminarios, huertos comunitarios y variadas posibilidades de superación.